Tengo mucho miedo, sí. Yo antes del atentado en casa, cuando hablábamos, porque realmente, bueno, habían ido pasando atentados en distintos lugares de Europa, y yo siempre les decía, no tendrán mi miedo. Bueno, me equivocaba plenamente, lo tienen todo, lo tienen. Tengo mucho miedo realmente, sí. Sí, hay unas cosas muy, muy extrañas que no Que no entiendo. entiendes. Sí. Pensé que allí se terminaba todo realmente, ¿no? Mm. Ves a la muerte venir de cara, vestida de blanco, y te pasa por el lado y no te toca, ¿no? No te elige. Aquel día no te elige, pero realmente te ha mirado a los ojos, ¿no? Es una sensación realmente escalofriante. Piensas que todo se termina, que en aquel momento hasta ahí has llegado, ¿no? Estás allí, estás temblando todavía, tienes aquellas imágenes, te cuesta respirar y lees que los terroristas eran de Ripoll y realmente sí, ese es un impacto importante. Porque claro, eran gente joven, eran gente que formaban parte del tejido social de Ripoll, que habían crecido con nuestros hijos, ¿no? Entonces, pues sí, el impacto es duro. Hacia los atacantes, no tengo un sentimiento claro, es un sentimiento de rabia, ¿no? De impotencia, de miedo. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué mataron? Si realmente decían nos haremos llorar sangre, lo han conseguido, pero ¿por qué? ¿Por qué, no? Hay tantas preguntas que no tendrán nunca una respuesta. Es un sentimiento extraño, te podría decir odio, no, rabia, sí, rabia mucha. Criaturas que te sugestionan, matan. Por la gravedad de las heridas. Es decir, no estaba muerta, pero sí que la llevaron al final de la tienda, la taparon como si fuera un cadáver, dieron prioridad al resto de heridos, que los evacuaron, y al llegar este sanitario, pues alguien vio que se movía la manta, fueron hacia allí, ya te digo, se estaba como apagando, ya se estaba yendo, y dijeron, bueno, pues probamos, le pusieron vías, la intubaron, bueno, la inducieron el coma y hasta el día de hoy, pues está vivita y coleando. Sé que está bien, que ha rehecho su vida, que ha pasado página como mi madre, que como están vivas, pues no es que lo agradezcan, porque nadie agradece que estoy viva después de un atentado, pero no sabe dar gracias por estas cosas, pero lo valoras. Han pasado página y bien, pues rehaciendo sus vidas. A ver, yo ahora ya paso ya un poco de todo y es lo que te digo, quiero pasar página y punto. Y sé lo que siempre decimos. Yo soy una persona muy sensible, que lloro por nada, llevo casi un año que no puedo llorar, que quiero llorar porque necesito llorar, pero lo máximo que se me hace son mojar los ojos y no me cae ni una lágrima y esto me da una rabia bestial. Y es una sensación interna, es una olla a presión de sentimientos que un día tienes rabia, en el mismo día tienes alegrías, agradecimientos, tristeza, rabia, odio y es como una montaña rusa todo este camino. No, ahora miedos no, he tenido mucho tiempo, he tenido muchos meses. Pero el miedo en sí lo que me ha hecho es como, bueno, ser un enemigo, es el que no te deja disfrutar, el que no te deja vivir. Si tienes miedo, no sales a la calle, no haces cosas. Entonces, lo que sí que tengo es respeto. El respeto creo que es como quien tiene respeto al mar, que se le ha de tener, y el respeto, porque sabes que puede volver a pasar un acto así, cualquier tipo de acto terrorista, pero por esto no dejas de hacer tu vida.